Claro, cuando España está con un problema gravísimo en Cataluña, que puede alterar la estructura territorial del Estado español y causarnos una crisis muy grave. Cuando tenemos una inmigración, que aunque se quiera disimular, es otro problema. Cuando tenemos un paro que realmente todavía no se ha superado, el paro juvenil es un drama. Cuando además tenemos una situación económica que no está ni mucho menos consolidada y que la situación de Europa, hemos visto lo que ha pasado con Turquía, no es tampoco una situación tan clara como para poder decir que estamos ya fuera del lío. Si enumeramos, hombre, que después de 40 y tantos años ahora resulta que es urgente hacer esto, pues para los que realmente tienen problemas a la hora de hacer sus cosas, y no hablo de mí, hablo de los ciudadanos españoles en general, pues choca un poco que esto sea extrema y urgente necesidad. Bueno, hemos dejado el debate en un momento en el que le decíamos que para el gobierno lo urgente, lo perentorio, lo que merece una extrema urgencia y necesidad es la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y ustedes dirán, bueno, entonces ¿esto qué va a ser? Si es tan urgente, mañana, lo va a hacer el gobierno mañana. Bueno, creo que no. Entre otras cosas, Asel Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Porque establecer el corpus legal que le permita dar ese paso no es tan fácil. Y lo primero que van a hacer es este mismo viernes tratar de conseguirlo por decreto. Así es, eso es solo el primer trámite, porque el gobierno de Pedro Sánchez quiere blindar la exhumación de Franco. Lleva semanas dándole vueltas para que no le falle nada. El nuevo ejecutivo quiere evitar a toda costa que una demanda de la familia pueda derivar en una decisión de un juez de suspender la iniciativa. ¿Y qué van a hacer para que no les falle nada? Pues fíjense, según ha anunciado el ministro de Cultura, José Guirao, en una entrevista en la cadena SER, el Consejo de Ministros este viernes va a aprobar un decreto ley que modifica la ley de memoria histórica para que precisamente las demandas judiciales no paralicen la exhumación del dictador. Después tiene que pasar el trámite en el Congreso. El gobierno de Sánchez quiere que sea de forma inmediata, cuando se inicie el nuevo curso político, que es dentro de 2 semanas, la segunda semana de septiembre. Lo previsible es que la medida sea aceptada por la mayoría de los grupos de la Cámara Baja. La familia del dictador va a tener un plazo de alegaciones de entre 10 días y un mes, pero ojo que las alegaciones podrían no llegar a ningún sitio porque un ciudadano no puede impugnar una ley. En todo caso, los restos mortales de Franco no saldrán del Valle de los Caídos como mínimo hasta octubre, porque el proceso que se iniciará este viernes es, José Luis, solo el primer trámite. Pues don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No sabe cuánto nos ilustra, ¿eh? Siempre con su presencia. Hago lo que puedo. Lo primero, para usted, ¿está justificado en aras de la extrema y urgente necesidad que este asunto se regule por decreto? Ese es un tema discutido y discutible, como se dice. Porque lo que dice el artículo 86 de la Constitución es dos adjetivos muy fuertes, extraordinario y urgente. Y por lo tanto, pues en eso ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional. Y yo creo que yo no me atrevería a decir que hay un corpus uniforme. Ha habido variaciones. Yo les puedo decir lo que yo he pensado, lo que yo he sostenido y lo que yo sostengo. Yo creo que el artículo 86 fija una excepción y como todas las excepciones al Poder Legislativo, entrometiendo en él al Poder Ejecutivo, tiene que ser examinada y aplicada de manera restrictiva. Y siempre que he tenido ocasión, cuando era miembro del Tribunal Constitucional, eso es el criterio que he sostenido. Repito que la casuística es muy variada y que no se puede dar una cosa tan fija como la gente quiere muchas veces oír. Ahora, no es eso solo el sistema, que por supuesto ahí hay un problema también que podría surgir si se impugnara el decreto ley. Si es decreto solo, sí sería impugnable ya directamente por cualquier persona. Pero parece ser que se quiere dictar un decreto ley para que no sea susceptible de impugnación en vía contencioso administrativa. Pero ahí veo dos problemas. Uno, de carácter de derecho internacional público, y otro de derecho constitucional diferente al que acabamos de hablar. El de derecho internacional público es que el enterramiento de Franco no está en un monumento o en un cementerio, sino que está en el interior de una iglesia y además de una abadía. Entonces eso está protegido
por el número 5 del artículo primero del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, que reconoce, que el Estado reconoce el carácter inviolable de los lugares de culto. De forma que lo primero, que allí no puede entrar cualquiera a hacer lo que quieran hacer, ni si, y la ley no puede modificar, podrá modificar la ley de memoria histórica, pero no puede modificar ese acuerdo, porque eso es un tratado internacional. Y por lo tanto, pues ahí hay una primera dificultad que depende de lo que diga el abad del Valle de los Caídos, que por otra parte es un abad particular, porque no es, depende de una institución que depende primero de un prior que está en Francia y directamente, en definitiva, del Papa, del Papa Francisco. Pero aquí hay una primera dificultad, porque normalmente las exhumaciones la Iglesia respeta mucho, porque lo dice el Código de Derecho Canónico, respeta mucho la voluntad de la familia. Y en este caso la voluntad de la familia ha sido ya manifestada públicamente, de manera fehaciente, yendo a un notario y diciendo que ellos no dan permiso. La segunda cosa de derecho constitucional, que me parece que también hay que contemplar, es que, aparte de lo que hemos dicho de la urgente o no necesidad extraordinaria y tal, que eso sería discutible si hubiera impugnación, es que, además de eso, yo he oído cuando se ha hablado en los medios de comunicación de por qué se hacía eso, y se acaba de decir que es para evitar recursos. Bueno, pues sobre ese tema también se tuvo que pronunciar el Tribunal Constitucional hace ya algún tiempo, en una sentencia que de memoria no me acuerdo el número de referencia, pero sí les puedo decir que eran los primeros días de marzo del año 2005, yo estaba allí, era miembro del tribunal, y pasó a lo siguiente. El Parlamento de Canarias tenía conveniencia o precisión de ampliar sus espacios, y quería expropiar un edificio que estaba próximo o pegado al... No se puso de acuerdo con los propietarios, había, y temía que pudiera haber, en vista de que una expropiación siempre es conflictiva, o puede ser conflictiva, y sobre todo puede resultar al final resuelta por un tribunal, dictaron una ley, no un decreto ley, una ley, o sea, directamente una ley, porque la tramitaron directamente, una ley, como ley autonómica, declarando la utilidad y decretando que se ocupara. Y se interpuso un recurso en vía ordinaria, y el tribunal, en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presentó una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal, porque dijo que, claro, que esa finalidad, primero que había otros edificios que podían resolverse el problema de otra manera, pero además porque esa finalidad de impedir los recursos era inconstitucional. Y al final, el primer artículo, que la ley tenía más que dos artículos, el primer artículo fue anulado y no pudieron hacer lo que querían hacer. O sea que hay ya un precedente. Bueno, que cuidado con privar. Estando yo en el Tribunal Supremo, en otro tema, en tema tributario, recuerdo también que dictamos una sentencia por la cual anulamos un reglamento de una población andaluza, no quiero dar más datos, por el cual se había tratado de impedir la ejecución de una sentencia. Es decir, el orden jurídico es un entramado, es una estructura, y no se pueden introducir cosas arbitrariamente ni se pueden sacar. Entonces, espero que lo hagan bien y que la finalidad será otra, pero si es por ahí, pueden tener algún problema. Es decir que con la decisión de hacerlo mediante decreto, es verdad que se puede proteger. Decreto ley, efectivamente. Es verdad que el gobierno se puede proteger, pero no blindar, que no es exactamente lo mismo. Sí, han hablado de blindaje. El blindaje en materia jurídica, nada es absoluto. Todo tiene un cierto relativismo dependiendo de las circunstancias, porque no hay dos casos iguales. Yo lo que digo es que esto tiene unas esquinas que hay que examinar. Y luego, al margen del derecho, claro, cuando España está con un problema gravísimo en Cataluña, que puede alterar la estructura territorial del Estado español y causarnos una crisis muy grave,
cuando tenemos una inmigración que aunque se quiera disimular es otro problema, cuando tenemos un paro que realmente todavía no se ha superado, el paro juvenil es un drama, cuando además tenemos una situación económica que no está ni mucho menos consolidada y que la situación de Europa, hemos visto lo que ha pasado con Turquía, no es tampoco una situación tan clara como para poder decir que estamos ya fuera del lío. Si enumeramos, hombre, que después de 40 y tantos años ahora resulta que es urgente hacer esto, pues para los que realmente tienen problemas a la hora de hacer sus cosas, y no hablo de mí, hablo de los ciudadanos españoles en general, pues choca un poco que esto extrema salga. Y urgente necesidad, que eso decíamos es lo que justificaría un real claro. decreto ley. Decíamos antes de comenzar el programa, Alfonso y yo decíamos, hombre, muy fácil establecer ese corpus legal, no claro. debe de ser cuando tiene a todos los abogados del Estado desde hace claro. meses claro. trabajando. Lo habrían presentado mucho antes. Mi pregunta a don Ramón es muy clara, ¿no? Porque ahí me ha quedado, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Que hay, digamos, dos resquicios. Uno, el del derecho internacional público, que llevaría, si vas ascendiendo en la responsabilidad o en quién tiene que decir o pronunciarse, casi al mismísimo Papa, al Vaticano, pero me interesa mucho la vía de la inconstitucionalidad. Es decir, como el objetivo número uno, aquí no se ha llegado a un acuerdo con la familia Franco, no se llegó en el mes de junio y no se llegó en el mes de julio. Y como el objetivo número uno es desactivar que la familia pueda recurrir, pueda oponerse, pueda alegar, si se diese ese mecanismo inconstitucional, ¿quién estaría facultado para recurrir o para alegar o para oponerse? ¿Quién tendría que hacer eso? Claro, la familia no puede hacerlo directamente. Claro. Tendría que plantear, como pasó con este caso que yo contaba, plantear una acción y en esa acción pedir al juez, que es el que tiene facultades, porque fíjese ¿A qué, que... ¿A qué juez? Al que le corresponda, al competente por la materia que se trate. Uh-huh, uh-huh. La Constitución española, que ha sido muy rigurosa a la hora de fijar quiénes pueden presentar recursos de inconstitucionalidad y ha sido muy, en fin, restrictiva, porque no puede ser más que más de 50 diputados o más de 50 senadores, el defensor del pueblo, el presidente del gobierno, los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas, los propios parlamentos autonómicos. Pero luego, sin embargo, y ahí con unos plazos que después no se puede ya recurrir una ley. Sin embargo, a los jueces, al Poder Judicial, les ha otorgado una facultad que es que cuando necesitan aplicar una ley de cuya constitucionalidad ellos duden, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, de hecho algunos han planteado cosas hasta con el Código Civil, pues se puede plantear y puede darse el caso. O sea que esa es una... No es que sea fácil, ¿eh? Es verdad que no lo podría hacer la familia, por tanto no lo podría plantear la familia. No va a ser fácil y además, en fin, eso pues es un tema que... Hombre, yo lo que también diría sería otra reflexión metajurídica, como me gusta decir a mí. Ahora que se habla tanto de diálogo y se abre el diálogo con los separatistas catalanes y no les importa a nadie que haya diálogo con los criminales de la ETA, hombre, con la familia de Franco también se podría dialogar. Y a lo mejor con un poco de paciencia, porque tampoco creo que les interese mantener esta situación indefinidamente. Y buscando un sitio decoroso, donde se evite la profanación y donde ellos puedan estar tranquilos, pues a lo mejor tampoco se podría llegar a un acuerdo, porque tampoco esto es una cuestión tan vital. Y sin embargo esto no se intenta, entonces me da pena pensar que el diálogo se emplea solamente para aquellos que realmente se plantan y para los que adoptan una postura más virulenta, no sé. Una cuestión, tengo a todos intentando preguntar, pero una cuestión puramente de procedimiento, don Ramón. En caso de que se plantearan esos recursos, que ya nos dice que es algo complejo, complicado, y que desde luego la familia no podría hacerlo, pero en el caso de que se plantearan esos recursos ante el Constitucional, ¿se pueden exhumar, se podrían exhumar los restos de Franco antes de que haya una decisión? Claro, ¿o se verían obligados a esperar? Ese es lo que podría ser fraudulento. El que sabiendo o previendo que puede haber una inconstitucionalidad o una desviación en lo que se está haciendo, la verdad es que por la vía que parece que se va a hacer del decreto ley aprobado tal y luego después ratificado en el Congreso de los Diputados, se va a poder hacer la exhumación y no va a haber posibilidad de impedirlo porque no se puede, no hay instrumento jurídico para la suspensión, no hay contra un decreto ley.
Eso es lo que, claro, y eso sí que a mí también me da mucha pena, como jurista, en una cosa además que repito, no creo que sea ni tan importante ni tan imposible de buscar acuerdos, que al final se recurra a una cosa que es retorcer el derecho para vigar a la vía de hecho. Yo lo que pasa es que lo que no acabo de entender es por qué se critica a Felipe González por no haberlo hecho. Es decir, yo al contrario, yo tuve una conversación hace muchos años con Felipe González, era yo presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, y tuve una, en presencia de otras personas, que naturalmente pues no voy a contar detalles, pero me pareció que era un hombre muy equilibrado, y me dijo una cosa que eso sí la voy a contar. La democracia lo que ha conseguido es que los españoles empecemos a pensar en otras cosas. Claro. Y me dijo, hombre, una de las cosas que yo no podía hacer tampoco era abandonar a los muchos que en 40 años habían colaborado con el régimen de Franco y cuando... Y me contó una cosa muy curiosa, que la persona que le fue a prestar la dirección de su escolta era un policía que le había detenido él en otra ocasión. Y tal, dijo, cuando quiera usted me voy. Y le dijeron, no. Porque allí cumplió usted con su obligación y ahora la gusta cambiar también conmigo. Pero eso es una anécdota bonita. Pero eso no cambia nada. Yo estoy de acuerdo con él completamente. Marta, es que yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Que eso lo contaba el propio Marcelino Camacho y lo contaba muchísima gente, que al final en este país, pues afortunadamente, pues Franco, con todos nosotros, desapareció hace 43 años. Aquí hicimos una transición modélica en la que nos reconciliamos todos. Yo creo que no hay nadie, poca gente que no tenga abuelos de un lado de otro, poquísimos que no hayan sido, bueno, el propio Pablo Casado, que ya ha dicho que no van a poner ninguna traba, pues él te dice que fue represaliado de Franco. Es que todos nos encontramos, si hablas con tus padres o con tus abuelos, en esa situación. Entonces yo creo que hicimos una transición modélica en la que todos llegamos al acuerdo, pues eso, de la reconciliación. Entonces yo lo que me puede preocupar de todo esto es que se haga con fines de aprovechamiento partidista, ¿no? De aprovechamiento partidista, de intentar sacar un rédito político, de intentar distraer la atención de otras cosas. Igual no es así, hay gente que lo dice, esto va a coincidir por los... nos fuimos de vacaciones con esto y venimos con lo mismo. Va a coincidir, si el Real Decreto se llega en un par de semanas, va a coincidir con los primeros días de octubre, claro, que sabemos lo que va a pasar en Cataluña, que bueno, que los independentistas puedan o no hacer nada, porque a lo mejor no traspasan las líneas rojas, pero va a servir para distraer. Entonces, que se haga, pues que se haga, como decía antes José Luis, pero que no se utilice como arma arrojadiza, que claro, ya lo hemos enterrado hace 43 años, que nos dejen en paz, que hemos hecho una reconciliación, claro, y una transición, lo que ocurre, Marta, y que no nos distraigan de otras cosas. Es que es complicado, ¿no? Porque cuando estaba diciendo Carmelo, ¿no? Es que este tema de repente se ha colado en lo más alto del debate público, sí se ha colado, pero no se ha colado solo. Es decir, legítimamente, el gobierno, que tiene un año y medio, dos años que lo llevaba en su programa electoral. Lo llevaba en su programa como en un año y medio, en dos años, el gobierno ha dicho lo primero, exhumar los restos de Franco. Ha decidido poner y claro, el foco ahí. A partir de ahí, entiende que es algo urgente y que se tienen que tomar medidas extraordinarias. ¿Y cómo lo está justificando? Pues desde luego con una idea que yo ciertamente no comparto. A mí me parece muy bien que se debata si hay que sacar a Franco o no. No sé si hay que hacerlo este año, dentro de 5 años, o de 50. No o de 50. Debatir, en algún votado. Momento había que hacerlo. No hay Pero problema. lo que no me vale, o a mí particularmente, es que se traslade a la opinión pública en general la idea de que hasta que no se saquen los restos de Franco de allí, este país es incapaz de mirar al futuro y está bloqueado. Yo no veo de verdad que este país esté bloqueado por el hecho de que se saque a Franco en septiembre, en noviembre o en marzo del año que viene. Este país funciona, es una reclamación legítima, pero ese discurso de máximos del gobierno de que este país no puede vivir ni mirar al futuro si no se exhuma a Franco, a mí me parece que es una exageración. Pues don Ramón Rodríguez Arribas, de verdad que le agradecemos mucho su presencia esta noche con nosotros para tratar de esclarecer lo que decíamos desde el comienzo. No debe ser muy sencillo establecer ese corpus legal cuando, como apuntaba Martu, este gobierno, antes de serlo, en su programa electoral, planteaba esto como una necesidad, pero sin tener esa base legal en la que poder apoyarse. Nos ha explicado que efectivamente es complejo, nos ha explicado también que va a ser muy difícil para la familia poder plantear un recurso de inconstitucionalidad. No, imposible, directamente imposible. Pero que el asunto todavía
puede demorarse incluso más allá del mes de octubre, que es la última fecha que se ha señalado en torno a la exhumación de los restos de Franco. De verdad, don Ramón, muchísimas gracias. Siempre es un auténtico lujo tenerle. Sí, gracias.